oyentes, ¿cómo están? Espero hayan disfrutado del paseo, porque fue el último paseo de esta bicimoto en este estado. La bicimoto está bien de pintura, está original, y siempre por ahí conviene dejarlas originales por un tema de que por ahí la policía no nos molesta y pasa desapercibida. Pero como este canal apunta a las modificaciones, a los tutoriales y a que los vehículos sean personalizados, vamos a personalizar esta bicimoto. Lo primero que les voy a contar tiene que ver con las ruedas. Vamos a cambiar esas ruedas por estas. Multirrayo, son de 72 rayos, reforzadas, anchas. Estas ruedas son nuevas, vinieron de un trueque que hice y yo creo que le van a quedar muy bien. No me gusta mucho el color, pero como están pintadas con epoxi a horno, no lo voy a cambiar. Entonces, para adaptar el resto de la moto a ese color, que es un colorcito vintage o pastel, por así decirlo, y tengo guardado, yo voy a usar para toda la bicimoto este color, o sea, el color de la crota, ese marrón tipo óxido, se va a ir a la bicimoto con esas ruedas. Y el otro agregado que vamos a hacer es esta horquilla. Sí, le vamos a poner esta horquilla con suspensión, que es hermosa y de muy buena calidad. Así que esas son las reformas que va a recibir. Este cuadro lo voy a archivar, lo voy a guardar para más adelante. Y voy a usar esta horquilla en aquella bicimoto para darle otra presencia. Después, más adelante, también tenemos que trabajar en la ratita. ¿Se acuerdan la ratita? Es la primer bicimoto del canal. Bueno, esa es la que le regalamos a Felipe. Bueno, ya tenemos algunas partes y algunas ideas, así que pronto también vamos a estar trabajando en la ratita. Así que, mi gente, lo que nos vamos a poner a hacer es a desarmar, pero no la quiero desarmar íntegra. Yo quiero que vean una manera de pintar una bicimoto sin desarmarla en su totalidad. Tenemos varias opciones. Sí, vamos a tener que sacar las ruedas, el asiento para que no se ensucie, y el manubrio lo voy a dejar. También vamos a tener que desarmar la horquilla, porque vamos a agregar la otra horquilla. Eso implica desarmar este freno y perderlo, porque aquella horquilla no tiene estos soportes. Y estoy viendo, si a la horquilla aquella le sueldo de estos soportes que yo tengo guardado, que corté de otras horquillas, puedo ponerle este freno. Y si no, la dejo sin freno delante y conservamos el contrapedal y, bueno, y el freno trasero, que creo que es más que suficiente. Bueno, les decía, no quisiera desarmarla tanto. Ustedes la pueden pintar con aerosol, hasta con pincel. Yo voy a usar mi compresor, que está por ahí, y aquel soplete, que es un soplete común. Le vamos a dar la misma pintura que la crota, pero lo que quiero hacer es que esté con un solo tono. Por eso no la quiero desarmar tanto. Si las ruedas, vamos a darle al cuadro, los cables, incluso el motor, todo quiero que sea de un solo color, que lleve una estética marrón óxido, y con las ruedas, con las dos ruedas color el verdecito agua ese, y va a quedar bien vintage. También tengo la otra cubierta con bandalín blanco para adelante. Así que, bueno, gente, tenemos que desarmar, no mucho, pintar y volver a acomodar. Pero eso va a ser en el próximo video y último video, ya con esta bicimoto absolutamente modificada. Sigan en el canal, no se pierdan los videos de bicimoto, que se vienen muy buenos. Y ya les digo, va a ser en el próximo video.